Los Roper. La mejor manera de viajar. Jeffrey, ¿quieres una salchicha o dos? ¿Mm? Tristan, pregúntale a tu padre cuántas salchichas quiere. ¿Cuántas salchichas quieres, papá? 6.360.000. No caben tantas en la sartén. Todos esos días se han perdido con las huelgas. Y la culpa es de la TUC. ¿Eso es una palabrota? Podría serlo, hijo. Por eso lo digo, porque tú siempre deletreas las palabrotas. Los conservadores somos así. Papá, ¿es verdad que un conservador es lo mismo que un carcamal? Pero, ¿de quién has aprendido semejante cosa? Del señor Roper. Aquí tienes tu desayuno favorito. Lonchas de bacon con mantequilla de cacahuete y salsa. Ah, sí. Y aquí tienes el té. ¿Está fuerte? Sí, mucho. Cuando eché la leche en la taza, rebotó. Me gusta, caliente y fuerte, como el que tomaba en los viejos tiempos. Eso nos pasa a todos. Y no he fregado todavía la sartén para que pueda rebañarla bien con el pan. Estupendo. Estás muy amable conmigo, Mildred. ¿Qué andas buscando? ¡Oh, George! Es que una mujer no puede ser amable con su marido desinteresadamente. No. Tienes razón, quiero una cosa. Mira, hay que ir pensando en las vacaciones. Ah, Mallorca. Eso es el extranjero. Ya lo sé. Vamos a la pensión de la señora Muldoon en Blackpool todos los años. ¿Qué tiene eso de malo? Tiene de malo que vamos allí todos los años y estoy harta. No sé por qué. Tenemos muchos amigos, Mildred, como esa señora gorda de la verruga y su marido. Y son muy buena gente. Siempre nos dan la habitación que está al lado del retrete. ¿Y qué? Que no puedo dormir con el ruido que hacen los que entran. Además, quiero cambiar de ambiente y conocer sitios bonitos y gente distinta. La gente es igual en todas partes. Quiero sentir el sol en la playa acariciándome. ¿Quién te va a acariciar? Nunca pones atención a lo que te digo. ¡El sol en Mallorca! No, no, no me gusta ir al extranjero, Mildred. Pilla muy lejos y yo me canso mucho andando. George, ¿te gustará Mallorca? El sol, la arena, el vino, las guitarras. ¿Juegan a los dardos? Claro, todo el día. No sé, Mildred. No hablamos ni una palabra de mallorquín. Es muy fácil. ¿Y cómo tú vas a pasarte todo el día jugando a los dardos? Y no me digas que no puedes pagar el viaje. Ah, es verdad, no lo podemos pagar. Ah, podemos. Si viajamos con un club o con un grupo, podemos ahorrar hasta 40%. Y si no vamos, podemos ahorrarnos el 100%. Y dime, ¿qué clase de grupo? Pues los hay de todo tipo. Hay muchos para elegir. Por ejemplo, el Instituto Femenino, también está el Club de los Niños. No soy una mujer ni un niño. No, ni tampoco eres un hombre ni un trabajador. Pero, George, eso no es ningún problema. Costaría igual que ir a Blackpool. Sí, pero no me gusta la comida extranjera. Sirven cosas raras y me sientan mal. Estoy acostumbrado a la comida inglesa. Oh, por favor, lo único que te pido es que lo pienses. Sí, de acuerdo, no te preocupes. Lo pensaré y luego te diré que no. ¿Y qué ha dicho él? Que no. Oh, lo siento. Él siempre dice que no. Por principio estoy acostumbrada. Lo lleva diciendo desde que nos casamos. ¿Y cree que podrá convencerle? Todos los hombres tienen su punto débil. Oh, es cierto. ¿Sabe lo que hago con Jeffrey? Si quiero conseguir algo, me pongo un camisón transparente y le beso en la oreja. Oh, muy bien. Si yo hago eso con mi marido, entonces es cuando no consigo nada. Precisamente tengo aquí los impresos por si se deciden a rellenarlos. ¡Estupendo! ¿No le importará al señor Formail que vayamos a Mallorca con todos ustedes? ¿Qué va? En absoluto. De esto no salgo con vida. Ay, será maravilloso. No puede imaginarse la ilusión que tengo por hacer este viaje. Sentir el sol en mi piel, suponiendo que no se nuble. ¿Lo has pensado? No me siento bien, Mildred. Tengo ardor de estómago. No
No me extraña. Debe haber sido la cebolla picada que tomé después del desayuno. Seguramente. Escúchame, George. Respecto a Mallorca... Sí, he estado pensando en eso toda la mañana. Creo que tienes razón en todo lo que has dicho, que estás harta de ir a la pensión y que te apetecería cambiar de ambiente y conocer Mallorca. Y el vino, y el sol, y las guitarras, y he tomado una decisión. ¿Cuál? Que no vamos. Eso no es para mí. Oh, en Mallorca encontrarás todo lo que necesitas, George. Podrás conseguir cerveza inglesa, el mejor roast beef, jarras de té y jugar a los dardos. ¿Cerveza inglesa auténtica? Sí, y podrás pasearte con los pantalones remangados, un pañuelo anudado en la cabeza y los tirantes colgando. Tal como lo cuentas, dan ganas de ir. Te enamorarás de aquello. Podrás sentarte en la playa, chupar caramelos, llenarte la cara con azúcar y llevar las botas colgando del cuello. Y... ay, Dios mío, no. Prefiero que no vengas, no. Prefiero ir sola. Está decidido. No quiero que te disgustes, Mildred. De verdad, no quiero que vengas conmigo. Acabarías por estropeármelo todo. Bien, entonces iré. De acuerdo. Firma aquí. Sí, ¿qué es esto? Bueno, es para entrar a formar parte de una asociación que está organizando un viaje en grupo. Y de esta forma nos saldrá muy barato. Firma aquí. Ah, sí. ¿Y qué asociación es exactamente? Firma y luego te lo explico. ¿Por qué tapas la parte de arriba con la mano? Yo no tapo nada. Déjame que lo vea. Vaya por Dios. Asociación de conservadores. ¿Dónde está Tristán? Le traigo un regalo. Está ahí fuera. ¿Qué le has traído? Algunos panfletos del Partido Conservador. Oh, se va a divertir mucho. Le está lavando el cerebro ese revolucionario de la casa de al lado y no puedo permitir que eso ocurra. Mi obligación es decirle la verdad. Por ejemplo, con esto comprenderá la política de los conservadores respecto a los sindicatos. Muy bien, y así podrá explicármela a mí. El señor Roper dice que queréis acabar con ellos. Sí, bueno, eso es una opinión exagerada. ¿Ves? Siéntate conmigo, soldado. ¿Vas a contarme un cuento? En cierto modo, sí. Vamos a ver. La economía de la libertad. Pon atención a esto que es importante. Érase una vez... ¿Hay vaqueros en el cuento? Denis Healy es uno de ellos, sí. Érase una vez que había una señora Thatcher, inteligente y buena, y que tenía poderes mágicos. Ay, por Dios. No quiero unirme a esa pandilla, Mildred. Soy laborista. Mi padre era laborista y su padre seguramente también lo fue. Lo malo es que no le conoció. Pero eso que tiene que ver para que hagamos con ellos un viaje no es nada malo. No puedo. Soy muy mío y no estaría a gusto. ¿Bailes, fiestas, viajes al extranjero? Un leopardo nunca puede cambiar sus manchas. Nadie te pide que las cambies. No estoy pidiendo que cambies tus ideales. Solo que te unas a ellos. ¿Qué dices? Que finjas, George. Que mientas. Vamos, por favor. Tú sabes hacerlo muy bien. Noche tras noche te tumbas en la cama roncando como un lirón y estás más despierto que yo. No empieces con eso otra vez. Oh, por favor, fírmalo. Piensa que es nuestro certificado de matrimonio. Y después ya no tendrás que hacer nada. ¿Por qué siempre que discutimos metes la cama por medio? De acuerdo. De acuerdo. Ya no volveré a mencionarla. No mencionaré la cama nunca. ¿Nunca? Nunca. De acuerdo. Nunca. ¿Ves cómo mentir es fácil? Firma. Mildred, parece que no te das cuenta. Me estás pidiendo que traicione toda una vida de profundos principios políticos, convicciones que son para mí más queridas que la vida misma. Estoy dispuesta a pagar las vacaciones con mis ahorros. Firmo. Aquí abajo, ¿no? Estoy convencido de que la fiesta será un gran éxito. Además de la cena y el baile, se celebrará una rifa. Las entradas se están vendiendo muy bien, según nos ha dicho Jeffrey. Y es alentador ver cómo renace el interés en la política. Sí, sí. Penélope. Gracias. Inscripciones. Bien, en lo que va de mes hemos tenido nada menos que 7 solicitudes. 6 de ellas después del programa de radio del partido. Del Partido Laborista, no del nuestro. Casualmente, una de las personas que solicita el ingreso vive en la casa de al lado del señor Formail. Un momento. ¿Cuál es su nombre? Es
Un tal señor Roper, George Roper. Es un bolchevique. ¡No podemos! Le conozco perfectamente y es un hombre muy peligroso. ¿Estás seguro de lo que dices, Jeffrey? Completamente. No podemos permitir que esa gente se mezcle con nosotros. Sería como una manzana podrida. No, claro, si esto es así, no podemos admitirle. También podría ser que ese señor Roper hubiese visto la luz. No. Lo siento, Penélope. Me resulta imposible creer que este hombre pueda llegar a ser un conservador. Es muy... liberal. ¡Qué horror! Sin embargo, no quiero ser negativo. Rompamos su solicitud y devolvámosela. Creo que será lo más conveniente. Desayuno continental. Oye, ¿eso qué es? Pan español, con bollos españoles, con mantequilla española y café con leche. Sí, sí, eso estará muy bueno. ¿Has visto? Tienen camas separadas. La sauna y una piscina, bar... Oye, aquí no dice nada de los dardos. Claro que sí, no te habrás fijado. Mira, ahí... ¿No lo ves? Donde pone excursiones. Plaza de toros. Sí. Eso quiere decir dardos en mallorquín. Sí. ¿Por qué ponen el dibujo de un toro? Bueno, porque allí no se pincha a las dianas, se pincha a los toros. Sí, será eso, sí. Atracciones internacionales en la sala El Sombrero cordobés. Ah, y también hay gol solo para residentes. Mira, dan clases particulares de flamenco. ¿Sí? El señor Formail quiere hablar contigo. Siéntese, por favor. Gracias. Buenas noches. Es respecto a su solicitud de ingreso en la Asociación de Conservadores. Yo pertenezco al comité, ¿sabe? No, yo no lo sabía. ¿Piensan que sería conveniente hablar con usted acerca de sus ideas políticas antes de tomar una decisión? Eso fue idea suya, ¿verdad? No. Yo apoyaba una decisión muy distinta. Oh, señor Formail, es usted muy amable. Sí. Queremos convencernos de que es usted sincero en sus deseos de convertirse en un conservador. ¿Les parece bien mañana por la tarde? Ya lo he decidido, Mildred. No voy. Oh, qué raro. Ya empezamos otra vez. Mira... No estoy dispuesto a aguantar un interrogatorio de todos esos tipos. Será como la Inquisición. George, no habrá tormentos, ni te retorcerán los dedos, ni te pondrán hierros candentes, a no ser que me hagas quedar mal. Lo siento mucho, preferiría cambiar de tema si no te importa. Oh, de acuerdo, George. Anoche, en la cama... ¡Qué pesadita eres, Mildred! Y suponiendo que vaya a verlos, ¿qué les digo? Simplemente que quieres unirte al Partido Conservador. No quiero. Sí quieres. No te queda otra alternativa. ¿Sí, la pensión de la señora Muldoon? No querrás que empiece otra vez con la misma historia. Mira, he intentado razonándolo. He intentado el soborno. Solo me queda una cosa por hacer. Dame tu dedo meñique. No. Hasta ahí podíamos llegar. La violencia nunca ha resuelto nada. Lo siento por ti, pero es la única solución que me queda. No, que te digo que no. Ven. ¿Cómo estás, tigre? Déjame, hijo. Gracias. ¿Todo bien? ¿Pero qué haces con mi pipa? Limpiarla, estaba sucísima. Ya verás cómo queda igual que cuando la estrenaste. Ah, sí, te lo agradezco, hijo. Creo que ya está limpia. Anda, vete a hacer otra cosa. ¿Tienes por ahí alguno de esos panfletos? Sí, los tengo. ¿Has acabado con nosotros? Sí. Bien, aquí tienes educación o política de transportes. Gracias. Está bien. Diviértete. Ann, mira esto. Mira. Muy bonito, Jeffrey. ¿Pero no crees que eres mayorcito para eso? Lo ha hecho tu hijo. Es un trasto, pero al menos se interesa por la política. ¿Cómo? ¿Haciendo pompas? ¿Qué? No. Esos panfletos parece que han hecho mella en su imaginación. ¿Sí? ¿Volverás tarde? No lo creo. En cuanto el señor Roper abra la boca, se terminará todo. Espero que le haréis un juicio justo. Naturalmente, aunque dudo mucho que pueda salir de él satisfactoriamente. Date prisa, se me están enfriando las piernas. Ten paciencia, voy a dejarte las rayas del pantalón tan bien planchadas que cuando acabe se podrán cortar rodajas de tomate con ellas. George, ¿por qué estás blanqueando las zapatillas?
No querrás que las lleve sucias. Ponte los zapatos nuevos. Me dañaron los pies la última vez. ¿Por qué te dejaste dentro el calzador? Anda, toma. Ya te los puedes poner. Vamos. ¿Te has lavado el bigote? Sí, ya me lo he lavado. El problema contigo, Mildred, es que siempre tratas de... ¡Qué barbaridad! Están quemando. ¡Qué horror! Claro, a ver cuánto tardas en arrugarlos y no vayas con las piernas dobladas. ¿Y si me ofrecen una silla, qué hago? ¿Me pongo de pie encima? Te sientas, pero estirando las piernas. Toma, un pañuelo limpio. Gracias. Espera, voy a cepillarte un poco. Oh, George, se te cae mucho el pelo y ya te queda muy poco. No deberías usar ningún champú. Utiliza pegamento. Cuando empiezas a sacarme defectos, no paras. Anda, tonto, si es solo una broma. ¡Miquita, déjame! Bien, déjame que te vea. Vamos, date la vuelta. ¡Bleh! Vamos. Así. ¿Cómo se te ocurre ponerte una corbata tan fea? Parece que llevas la lengua fuera. Pues a mí me gusta. ¡Azul! ¡Qué martirio! La de cosas que tiene uno que hacer por unas vacaciones baratas. Dios, merecerá la pena. Ya sé que no vas a dejarme mal, ¿verdad? Porque voy a ir contigo. No podemos vetar a nadie sin un motivo justificado. Este hombre no puede ser admitido, créame. Gracias, Penélope. Pero ¿es realmente necesario todo esto? En este caso, sí. Le digo que es un revolucionario. Ah, gracias. Perdón, voy a ver si ha llegado. Sí. Iré colocando las luces. ¿No le parece un poco exagerado? El señor y la señora Roper. La señora... Ah, sí, buenas tardes. Hola. Déjeme que le traiga una silla. Gracias. Al señor Formile ya le conocen. Voy a presentarle al señor West, nuestro presidente. ¿Cómo están? Encantada. Es un honor para mí, señor presidente. Siéntese. Gracias. ¿Quieren una taza de té? Es muy amable. Señor Roper. Quiero unirme al partido porque defiende la libertad del individuo. Y todavía no. Con leche y sin azúcar. Bueno, este es un trámite completamente informal. Ah, estupendo. ¿Ves? Podía haber venido en zapatillas. ¡Cállate! Solo deseamos tener una pequeña charla para saber cómo piensan políticamente. Él piensa exactamente igual que ustedes. ¿Verdad, George? Sí, estoy de acuerdo en que se subvencione el caviar y los sombreros de copa y tener a raya a los sindicatos. ¿De verdad? ¿Qué opina de la asignación de los poderes fiscales en la controversia de la devolución? Eso está muy bien. ¿Qué está bien? ¿El qué? No sé, ¿eso qué ha dicho? Opina lo mismo que usted. Ah, mi opinión se considera bastante poco ortodoxa por la jerarquía del partido. La suya también. Oh, sí. ¿Y qué opina de los sindicatos? Estoy de acuerdo con ese tipo. Ser Kate, ¿cómo se llame? Joseph. Ser Joseph, ¿cómo se llame? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está en contra del mercado cerrado? Completamente. Sobre todo los domingos, cuando te quedas sin comida. Bueno, pienso que sería mejor que yo contestase por él. A veces se le olvidan las cosas. No, lo está haciendo muy bien. No te preocupes, Mildred, puedo hablar por mí mismo. Soy consciente de que mis conocimientos políticos son absolutamente elementales y eso no me importa decirlo. Considerando firmemente que tenemos un abanico de posibilidades, ¿por qué no se abanica el que suda trabajando? Bueno... ¡Inglaterra! ¡Nuestra Inglaterra! Esta joya preciosa colocada en un mar de tempestades... puede que no volvamos a tener en toda nuestra vida una libra en el bolsillo. Pero que haya luz, aunque se estén quedando sin ella en toda Europa. He dicho. Sí. Quizá la señora Roper debería contestar por él. Sí. Europa, ¿qué opina de la salida de mercado? Yo siempre suelo salir por la calle Kingston... Y giro por donde está el monumento a la guerra. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues eso, que tuerzo por donde está el monumento a la guerra y luego giro a la izquierda... Gracias, señor Roper. Es todo lo que necesitamos saber. Es verdad, no se puede girar a la derecha. Es dirección prohibida. Gracias, Penélope. Oh. Bernard, vamos a... Sí.
Discúlpenos. ¿Cree usted que hay algún inconveniente para...? Sinceramente, a mí me parece inofensivo. Ese hombre está loco. Eso nunca ha sido un obstáculo para meterse en política. Les he causado muy buena impresión, ¿verdad, Mildred? Se han quedado impresionados. ¿Crees que nos ayudaría si les hago una imitación de Edward Heath? ¡No! Bien. En primer lugar, gracias por haber venido a vernos. Les gustará saber que hemos votado para que se les permita entrar a formar parte de la asociación por mayoría de 2-1. Así que, bienvenidos. Gracias. Bueno, ya que nos han aceptado, quiero que nos apunten para ese viaje barato. ¿Viaje? No entiendo. Sí, ese que están organizando para ir a Mallorca. Me parece que lo hemos dicho demasiado pronto. Ah, Mallorca. Sí, sí, Jeffrey. Ah, el viaje en grupo. Claro. Está completo desde hace unas semanas. ¿Qué? Ya no hay plazas. Lo siento. Oh, que no hay ¿quiere plazas? ¿Decir que me he unido a ustedes para nada? Oh, perdón. Aún no lo han hecho. Tienen que firmar la suscripción. ¡Que se lo han creído! ¡Oh, Dios! Todo esto ha sido muy humillante, Mildred. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una pena haber perdido este viaje. Bueno, ¿qué le va a hacer? Hemos hecho todo lo posible, pero no ha salido bien. No te preocupes, ya surgirá otra ocasión, mujer. Sí, otra vez será. Dame la mano. Sí, ah, no, 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 no. Siento lo de Mallorca, Mildred, pero no te habría gustado aquello, ¿sabes? Allí el sol quema mucho y se te hubiera puesto la nariz como un pimiento. Tienes razón, me has convencido, George. Y volar es muy aburrido, se ve todo muy pequeñito. Ya lo sé, y de noche no se ve nada. Estaremos mejor en Blackpool con nuestros amigos, sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Llamar a la señora Muldoon ahora mismo para hacer la reserva. ¿Qué te parece? Oh, ¡paradisíaco! ¿Qué tal ha ido? No te lo vas a creer, Ann. Quería inscribirse en la asociación única y exclusivamente para hacer el viaje a Mallorca. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Y si les ponen en la habitación de al lado? Estarían cantando hasta las tantas de la madrugada. Ya sabes cómo son esta gente. Nos fastidiarían las vacaciones. Me parece que estás exagerando demasiado. Pues no van a venir. ¿Y por qué no, si hay plazas libres para el viaje? ¿Las hay? ¿De verdad las hay? Tú sabrás, ¿no eres el que lo organiza? Sí hay, pero no quiso inscribirse. Oh, he traído más de nuestros panfletos para Tristán. Ah, estupendo, porque los ha pedido. ¿De verdad? Uh-huh. Dice que son muy útiles. ¿Útiles? ¿Para qué? Oh, para todo. He telefoneado a la señora Muldoon. ¿Y qué? Que no podemos ir, está todo completo. Dice que el pueblo está lleno. ¿Pero por qué? Tienen un congreso allí. ¿Quiénes? El Partido Laborista.